Iniciando, estoy iniciando la grabación, ya que estos talleres, webinar, conversatorio, siempre quedan guardados, se pueden estar mandando a la comunidad y también son subidos por YouTube por si acaso, para la gente que llega tarde o no alcanza a abarcar todo este conversatorio. Si bien en esta oportunidad lo que vamos a tener es un conversatorio, como dije ya, que se trata de cómo funcionan los asistentes virtuales, lo lidera y es de expositor Rodrigo Seguel, que es el líder del track de inteligencia artificial en el CIR. Y este conversatorio se compone con dos chicas, dos alumnas que son Daniela Sepúlveda de la sede de Maipú y Valeria Valenzuela de Antonio Varas. Por si acaso, si bien el chat no va a estar habilitado por un rato, hasta que ya se empiecen a poder formar las preguntas cuando las chicas y Rodrigo empiecen a dar como el pase. Se va a empezar a explicar y ahí se abre recién el chat, igual que el audio, solamente para que no hayan interrupciones, ¿ya? Una vez que pase eso, van a poder hacer todas sus preguntas. Con eso, ¿están preparados ya para que pueda darle el pase? Vamos. Perfecto, le doy el pase a Rodrigo. Muchas gracias, Vanessa, y muy buenas tardes a los participantes. Hoy día los quiero invitar a que conversemos de asistentes virtuales o chatbot, como se llaman comúnmente. Y la agenda para hoy, Dani, si me ayudas con la agenda, tiene que ver con conocer un poco el contexto donde se ubican estos chats virtuales, donde aplican. Y para eso lo queremos conversar con dos exalumnas, dos tituladas de Duoc, que tuvieron la experiencia de trabajar con clientes, ¿cierto? En todo el proceso de entendimiento de la necesidad, entendimiento del caso de uso y la implantación de un asistente virtual. Y también queremos recoger lo que aprendieron, las lecciones aprendidas, ¿cierto? Las mejores prácticas. Y sin duda es importante hoy día compartir un poco más al detalle cómo funcionan. Incluso queremos hacer un par de demostraciones para que ustedes puedan más o menos entender las complejidades y las capacidades que hoy día probablemente la inteligencia artificial como un gran marco conceptual abarca muchos temas, ¿cierto? Desde reconocimiento de audio, ¿cierto? De imágenes y, por cierto, el reconocer el texto. Hoy día todos usamos ¿cierto? Chat, WhatsApp, y todos escribimos, y muchas veces usamos estas ayudas que te indican cuál es la frase o estos correctores. Eso, toda esa inteligencia, hoy día ya es natural para nosotros y la queremos, obviamente, ver cómo la podemos ampliar en este contexto. Dale, Dani. En el mundo de la inteligencia artificial, probablemente cuando uno habla de Machine Learning o Deep Learning, y de inteligencia artificial como un gran paraguas, uno piensa en cosas complicadas, en cosas que funcionan probablemente sin mucho entenderla, pero la idea aquí es contarles cómo se hace esto. Entonces, se hace con datos, ¿cierto? Con algoritmos que vienen en un formato, algunos vienen prehechos, otros se pueden hacer, ¿cierto? Y programar manualmente, como por ejemplo la gente que le gusta el Python, lo puede programar en Python, ¿ya? Pero básicamente es utilizar bibliotecas que están disponibles en la nube, ¿cierto? En open source y justamente poder armar soluciones particulares o usar soluciones de casas comerciales como Google, ¿cierto? Amazon, Azure o IBM, que es el caso de hoy día. Entonces, la inteligencia artificial es este marco que hace como mímica de las capacidades humanas y que una vez se los ve conectado con los robots, entre las películas, ¿cierto? Son robots que hablan y son simpáticos y son hasta tiernos, pero que ahí adentro hay algoritmos de machine learning, estadístico, matemático, que cada vez se han ido sofisticando más. Hoy día llamamos deep learning a un subconjunto de machine learning que tiene alta complejidad matemática y que hoy día hay varios frameworks en la industria, como TensorFlow, Keras, PyTorch, que lo que hacen, lo facilitan para que el usuario lo pueda incluso programar, ¿ya? Hoy día hay como dos grandes approaches para esto. Uno es usar software o asistentes virtuales que vienen como empaquetados, listos para usar y configurar, como el caso que vamos a ver hoy día, o lo podrías armar de cero programando, por ejemplo, en Python, usando estos frameworks que están disponibles open source en la internet, ¿ya? Ahora, dale, dale.
que es importante, porque aquí aparece el lenguaje natural y probablemente el lenguaje es súper complicado. Este hablar es re difícil, no es sencillo. Hablar cuesta y cuesta a las máquinas mucho más y entender el sentido cuesta mucho más. Y por eso quiero darles un ejemplo, ¿ya? Aquí esto lo he mostrado antes, ¿cierto? En la siguiente slide vamos a ver el caso de la búsqueda de una edad de alguien, ¿cierto? Busqué una edad de alguien importante, ¿cierto? No de mi edad, claramente. Pues si buscamos la edad del señor Bill Gates, el software, la verdad, entendió el concepto, entendió la semántica y me dio la edad exacta, la edad de hoy. No la edad que tenía en algún documento de los millones que debe tener esta persona de referencia. Entendió esa búsqueda, la intención del usuario. Yo quería la edad de la persona y me dio perfectamente la edad, ¿ya? Pero en el siguiente ejemplo, ¿ya? Ustedes pueden buscar elefantes y buscan las imágenes de elefante, lo que anda súper bien, súper rápido, sin problema. Pero si yo busco ahora elefantes no rosados, la herramienta como que no me entendió. Entonces, ¿qué pasó acá? En el anterior caso, la herramienta entendió perfecta mi pregunta y la herramienta no entendió la pregunta. Probablemente quizás no usé la sintaxis adecuada. Ustedes me pueden decir, claro, no ocupé el dash rosado para que sea la negación, pero tampoco eso es muy natural. Entonces, es un tema que ocurre hoy día con el lenguaje natural que no es que esté bien, que esté mal. Hay que entrenar el sistema para que sea inteligente y que pueda responder a la necesidad del usuario. Entonces, Dani, el mundo de los bots, yo digo acá, go bots or go home. La verdad, hoy día los bots están en todas partes. Los chatbots, estos asistentes virtuales que aparecen en las pantallas y que a veces son asistentes humanos, otros son virtuales, o son virtuales que te derivan a humanos cuando no responden la pregunta, están en todas partes y creemos que son súper útiles. Y hoy día lo queremos conversar y mostrar un ejemplo. Ahora les queremos pasar un pequeño video que está en portugués, pero creo que se va a entender bastante bien, donde la idea es cómo hacer un asistente virtual que no solo sea chat, sino que también entienda la voz y la voz que la pueda conectar con aplicaciones que yo puedo tener en mi teléfono. Yo, quizás como usted, tenemos muchas apps en el teléfono, muchísimas apps, pero usamos re pocas. Pero ¿qué pasaría si un asistente de voz tipo Siri, pero que se conecte con mis aplicaciones en mi contexto? Dale, dale. Bia, eu quero um lugar só meu. Bia, como está o limite do meu cartão de crédito esse mês? Bia é a inteligência artificial do Bradesco. Bia, por que não posso comer a sobremesa primeiro? Ela ainda não tem resposta para tudo, mas está aprendendo rápido com você. Experimente o futuro hoje. Bradesco, para frente. Bien, este video lo encuentro muy genial porque la verdad crea la sensación de que yo puedo extender mis capacidades y conectarme con aplicaciones que están en mi teléfono. Yo le pregunto a, ¿cierto? Quiero cotizar un crédito, quiero pagar la cuenta y la aplicación, ¿cierto? Te lee el código de barra. O sea, como genera conexiones entre las aplicaciones, lo que es muy interesante porque al final del día parecerá ser que no necesito tantas aplicaciones, necesito tener como un concentrador que me conecte lo que yo necesito en mi caso particular. Ahora, si se fijaron y si logran entender, pero este video se lo ponemos luego el link en YouTube, la chica pregunta al final del video si puede comer el postre antes de la cena, ya, o almuerzo. Y el sistema le responde que no tiene la respuesta para eso, porque la verdad, y que lo que es responsable, el sistema está aprendiendo. Estos sistemas de asistentes virtuales, probablemente lo que ustedes han visto o han intentado usar, quizás les causa frustración porque le hacen preguntas donde él no está entrenado. Por eso, la inteligencia artificial requiere supervisión y se entrena con personas como nosotros, como Daniela y como Valeria, que van a ver que ellas son también entrenadoras de conocimiento. Y por ello, se puede equivocar porque no entender la pregunta, o puede que no la hayamos entrenado en ese contexto en particular. Aquí dale play, Dani, porque este es un ejemplo que es ficticio, de una empresa cualquiera, que yo armé un asistente virtual que está allá abajito en esa burbuja azul de vacaciones.
Entonces, típico que yo soy usuario, o quiero preguntar, por ejemplo, mira, ahí está, me dando la bienvenida, o estoy viendo un poquito, me sale lente, dando la bienvenida, si tú me dices hola, ya, me saluda, soy asistente virtual de recursos humanos, ¿cómo te ayudo? Y uno humanamente que dice, necesito vacaciones, ¿cierto? Todos necesitamos vacaciones, parece que en pandemia, estamos todos súper agotados y trabajando. Y dice que además te da una pregunta que es ambigua. Ah, tengo dos tipos de vacaciones. Aquí me tengo progresivas y obligatorias. Me pide un ID para identificarme quién soy dentro de la base de datos y va al sistema y me dice, mira, además, mira, díceme que me quedan 24 días de vacaciones. Además, te propone tomarte el viernes, porque quizás, como tengo muchas vacaciones, el sistema me dice, Rodrigo, he reconocido un patrón o una regla que si Rodrigo tiene muchas vacaciones, te propone tomarte días. ¿Ya? ¿La herramienta qué hace? Ok, va al sistema de vacaciones, te hace te saca el día del inventario y probablemente te envíe un correo, ¿cierto? Quizá haya que firmar un documento. Entonces, agilizó algo que parece hoy día súper natural y súper humano, que es pedir vacaciones. No sé si ustedes en su empresa o su papá, ¿cierto? O en su institución. ¿Qué tan fácil es pedir vacaciones? Quizás sea muy sencillo como llenar un formulario que puede ser escrito o buscar, ¿cierto?, dentro de la página de la intranet donde está ese formulario. Pero aquí lo hicimos accesible. Aquí el chatbot no tiene la gran maravilla de la conversación, pero sí tiene la maravilla de entender lo que quiere el cliente y conectarse con los sistemas para que sea accionable, ¿ya? Y como vimos anteriormente, este chatbot puede ser no solo texto, también puede ser voz. En el ejemplo siguiente le voy a mostrar un ejemplo de español chileno, ya, de un caso ficticio. Dale, Dani, a ver si cómo suena. ¿Qué demo desea elegir? La opción 4. ¿Hola? Hola, soy tu asistente virtual. Puedo brindarte diferente información acerca del COVID-19. ¿Cómo puedo ayudarte? Mi internet está muy lento. Se ve que tu casa tiene tres dispositivos adicionales conectados al servicio. Esto puede causar interrupciones. ¿Quisieras que te ayude con una actualización del servicio? Sí, por favor. Reiniciaré tu equipo. Debes esperar 20 minutos. ¿Deseas realizar otra consulta? No, muchas gracias. Adiós, fue un placer ayudarte. Adiós. Bueno, este es un ejemplo del asistente virtual que en un principio era un chatbot sencillo, que puede ser un chatbot como vieron en una página web o como vieron en un WhatsApp, también puede ser. Ahora se puede llevar al mundo de voz y entender el español chileno, colombiano, argentino, peruano. Tiene todos hoy día los acentos. La verdad, anda bastante bien. Si se fija, esto está funcionando totalmente en la nube, full nube. No hay nada instalado localmente en un cliente y los tiempos de respuesta son bastante razonables, ¿ya? Y la voz, bastante razonablemente humana. ¿Y cuál es donde el espíritu? Es que se sirva, ¿ah? Más que suene súper humano, es que sirva. Que el cliente probablemente va a decir, no es tan humana, natural o cálida, pero la verdad resuelve mi problema. Y es súper importante. Entonces, ahora quiero dar paso a Daniela y a Valeria para que se presenten, ¿ah? Ellas trabajaron haciendo su práctica en IBM por 6 meses, así que las conozco muy bien y están muy contentas de estar acá. Así que, Dani, por favor. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Dani. Dale. Ahí, muchas gracias. Bueno, como Rodrigo decía, mi nombre es Daniela Sepúlveda, soy una titulada de Ingeniería en Informática y soy ex capitana SID del SID de Maipú, del Duoc de Maipú. La verdad es que mi experiencia en IBM fue bastante buena, porque pude interactuar mucho con lo que es el cliente y al menos en mi caso, tuve que interactuar mucho con los asistentes virtuales. Al menos tuve más o menos tres clientes en los cuales necesitaban tres tipos de asistentes virtuales distintos. Entonces, igual el mundo de los asistentes virtuales te abre muchas posibilidades de cosas. Entonces, por ejemplo, en uno tenía que el asistente virtual tenía que recoger información, en el otro tenía que mostrarla, en el otro solo era de preguntas, entonces la verdad es que fue una experiencia bastante buena.
Muchas gracias. Dejo a mi amiga, ¿vale? Gracias, Dani. ¿Vale? Ahí está, Vale. Hola a todos, hola gente. Bueno, mi nombre es Valeria Valenzuela, soy de la sede de Antonio Vara y estudié Ingeniería en Conectividad y Redes. ¿Ya? También hice la práctica en IBM, una fortuna haber estado realizando esa práctica porque en realidad nos abrió un mundo demasiado gigante y con respecto a los bots o los asistentes virtuales, estuvimos con Daniela también realizando un bot para la Municipalidad de Providencia, el cual dio vida y lo vimos nacer y lo vimos en ya activo y claro, fue un mundo demasiado lindo y la verdad que es súper interesante. Es súper interesante el tema de la IA y poder entrenar a este Watson Assistant con el cual trabajamos, pues súper entretenido e interesante. Así que lo invito también a que se integren a todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Súper, gracias, Vale. Bueno, ahora lo queremos hacer y la apuesta con Dani y Vale es mostrarle una demostración. Mostrar en vivo un asistente virtual y más o menos lo que está adentro, como el backstage, cómo funciona. Aquí estamos ocupando el asistente virtual de IBM, naturalmente, porque lo conocen, pero muy parecido, ¿cierto?, a los que ofrece Google, ¿cierto?, Microsoft, donde aquí vamos a mostrar la interacción humano-máquina y un poco los conceptos que están detrás en su construcción. Dale, Dani, si puedes compartir tu browser. Sí. Luego de hacerte una cuenta en IBM Cloud, tú puedes crear el servicio que es Watson Assistant, que son los asistentes virtuales y les vamos a mostrar con la Vale más o menos cómo es por dentro o cómo se maneja por dentro lo que es todo esto del asistente virtual. Así que vamos a empezar. Exacto. De hecho, es una cuenta creada por tu cuenta Gmail, ¿cierto? Sin ningún costo. Puedes ocupar. De hecho, lo mismo que están haciendo ahora. Y puedes tener algunos servicios gratis. Desde aquí, de hecho, este servicio es gratis. Acá, al menos en esta interfaz, tenemos dos partes, lo que son los asistentes y lo que son los corpus de conocimientos o skills. Primero vamos a empezar por lo que son las skills, ya que más que nada es como lo que está más abajo en la pirámide para llegar a tu asistente virtual perfecto. Así que, ¿vale? Vale. Y ahora vamos a ver el corpus y el índice de nuestro Watson Assistant, con el cual vamos a crear un intent, un entity y un diálogo, ¿ya? Que sería una intención, una entidad y un diálogo. Daniela, intents, por favor. La higiene personal. Ahí. Bien, aquí está hecha la higiene personal, pero les voy a demostrar cómo ingresar un nuevo diálogo, bueno, una nueva frase con el cual el cliente consulta a este Watson Assistant. Por ejemplo, el alcohol mata el coronavirus. Mira, más abajo, Daniela, para que vean. Allá, para que vean los ejemplos. Ya. ¿Cómo debo asearme? ¿Cómo debo lavarme? Son todas las mismas preguntas finalmente, pero dichas de diferentes maneras. Entonces, ahora vamos a agregar cómo lavarme. ¿Cómo lavarme bien? Bien. ¿Cómo me limpio? ¿Y cómo me limpio? ¿Cómo me limpio? Entonces, ahora vamos a ingresar estas preguntas para después ver el resultado en nuestro try. Atrás, Daniel. Luego vamos a entities. Esta entidad. Nos vamos, como ya está hecho coronavirus, pero vamos a mostrar la tercera. Ahí está. Ya. Y vamos a mostrar que aquí podemos ingresar todos los sinónimos para que tome esa palabra dentro del diálogo que va a tener este usuario con el Watson Assistant. Entonces aquí no está, por ejemplo, ya vamos a agregar coronavirus y todos los sinónimos que puede tener. En este caso vamos con bicho. O bicho y enfermedad. Porque de esta manera, todos los usuarios, cuando le van a ir a preguntar a Watson Assistant, va a ser de todas estas maneras y va a usar esta palabra como sinónimo de todas las que va a consultar a Watson Assistant. Entonces, Watson Assistant va a saber que si habla de corona, habla de COVID, habla de COVID-19, de bicho, de enfermedad, etcétera. Atrás. Ya. Y en el diálogo,
vamos a crear un nodo. Cada uno de estos cuadritos se llaman nodos, ¿ya? Y vamos a crear un nodo que como título vamos a tener higiene personal, ¿ya? Y cuando vamos a ingresar la condición, que en este caso va a ser higiene personal, que es uno de los ejemplos que vamos a dar, un intense, higiene personal. Entonces, aquí vamos a crear el diálogo, ¿ya? Este es el diálogo estándar, ¿ya? O sea, nosotros lo que se creó en este Watson Assistant, que cada vez que alguien pregunte por higiene personal, este le va a decir todo este diálogo, ¿ya? Eso va a ser para todas las frases que nosotros utilizamos como sinónimo de higiene personal, ¿ya? Ya, ahora vamos a probarlo. Ya está, vamos a try it. Y pongamos la frase que nosotros inventamos ahora, que era, ¿cómo me limpio? Entonces debiera indicar la respuesta que nosotros en el diálogo ingresamos. Y eso sería como básicamente uno de los tres campos que más utilizamos dentro del entrenamiento, ¿ya? Pero es, bueno, hay muchas cosas más que podrían aprender, pero en este momento, básicamente este, para que entiendan un poquito el entrenamiento de Watson Assist. Daniel. Sí, también se puede ver que lo que al momento de ingresar cómo me limpio, que fue el ejemplo que recién pusimos, reconoció la intent, que era higiene personal, y dio efectivamente la respuesta la que estaba enlazada con esa intent. Así que esto es lo mismo que va a pasar en un chat. Ahora vamos a ver lo que es el asistente. Nosotras creamos un asistente aquí para como ejemplo, así que se llama TrackIA. Dentro del asistente yo puedo ver cuál es el corpus de conocimiento que yo quiero para mi asistente. En este caso vamos a ocupar el mismo que estábamos viendo con Vale. Así que le vamos a agregar que yo quiero que mi asistente hable sobre COVID-19 Chile, que es lo que hicimos. Entonces, ahora yo a este asistente le he agregado este conocimiento del COVID. Que tiene 40 intents, 12 entities y 73 diálogos, los cuales puede conversar ya con la persona al utilizarlo. A este, en esta parte, en este asistente, se le pueden agregar varias funcionalidades, como por ejemplo, yo puedo personalizarlo. Aquí pueden ver que yo puedo cambiar los colores y algunas cosas más. Puedo agregarle hasta un icono, ¿no? Y aquí van a ver cómo va quedando. De hecho, lo puedo probar aquí mismo. Voy a decir hola y me va a tener que responder. Se le pueden agregar muchas cosas más que en estos momentos en mi cuenta Live no se pueden ver, pero, por ejemplo, en vez de enlazarlo, por ejemplo, en una página web, podemos agregarlo, como decía bien Rodrigo antes, por teléfono. Podemos enlazarlo con un agente real, con una persona real. Por ejemplo, que efectivamente Watson Assist diga, ya, esta persona yo no la puedo ayudar, pero te puedo derivar a una persona real. Entonces ya estás haciendo como un filtro de las personas que tienen problemas un poco más complicados y ya estás dejando un poco de lado el trabajo simple a esas personas. A esas personas ya les estás dejando algo más complicado. ¿Qué más? Por ejemplo, si tú quieres que tener como más formas de decir las cosas, si quieres probar de alguna forma, como tu bot, está el preview link, y este link lo puedes enviar a las personas. Por ejemplo, yo quiero saber cómo puedo preguntar ciertas cosas, entonces, no sé, le voy a mandar este link a mi mamá para ver cómo interactúa ella con el, con mi chat, con el chat que acabamos de hacer. Entonces, tú envías este link, y este link, no sé, va a estar con 10 personas y esas 10 personas van a preguntar de manera distinta la pregunta de, por ejemplo, ¿cómo me limpio? O cómo, no sé, ¿cómo me lavo las manos? Y esas cosas. Entonces, así ya tienes como una, como unos ejemplos que tú no habías pensado. Porque todas las personas piensan de manera distinta. Eso hace que el corpus vaya siendo un poco más rígido y ya quede como más completa. Al final, esas mismas estadísticas o estas mismas personas que te ayudan a hacer ejemplos,
Ya están ayudando a completar tu asistente para que sea más consistente a la hora de dar respuestas. Ese es nuestro demo, Rodrigo. De hecho, ahí quería comentarle, usted habló de tres conceptos importantes que tienen todos los chatbots hoy día, que es la intención, la entidad y el diálogo. La intención es lo que quiere el cliente, ¿cierto? Ejemplo, quiero mi saldo, por ejemplo, quiero saber mi nota, ¿cierto? Quiero saber mi nota, esas son intenciones. En esas intenciones, como mostró Valeria, ¿cómo se entrenan? ¿Cómo funciona el Machine Learning? Funciona en base a ejemplos. Usted pone una pregunta canónica, ejemplo, quiero saber mi saldo. Uno le pone ejemplos, ¿cierto?, de cómo eso podría ser preguntado en la vida corriente, de forma totalmente coloquial. O sea, no me importan los acentos, si está bien escrito, está mal escrito, aquí da igual. Aquí es cómo lo pregunta el usuario, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero saber mis síntomas, tengo fiebre, me siento mal, porque estoy enfermo. Entonces uno le pone una cantidad de ejemplos y aquí el Machine Learning hace la magia. Toma los ejemplos y puede extrapolar a cualquier forma de las infinitas formas que uno puede preguntar algo y el software con una cierta confianza, con un cierto confidence, le asocia una probabilidad a que entendió o no la frase, ¿cierto? Cuando él no sé si funciona, por ejemplo, tengo fiebre, le puedes poner tengo fiebre, ¿cierto? Tengo fiebre, incluso le puedes poner, ¿ya? Si fue más arriba, hay un. Claro, mira, ponle clic en la carita, ¿cierto? Ahí, ¿viste? Ahí entendió la intención que era para el, que le entrenamos, que era el triage. La entendió, no sé qué porcentaje, no alcanzo a ver, Dani. 0,88. Claro, ahora, y está 88% seguro de que entendió que, que ese texto correspondía a esa intención, y ahí está la magia del Machine Learning que se fue entrenado. Obviamente no hay que sobreentrenar, pero tampoco subentrenar con muy poquito ejemplo. Entre 10, 20 ejemplos es lo que genera el entrenamiento. Y ahí quizá la pregunta que hace Jonathan es muy interesante. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de intenciones, ¿cierto? El esfuerzo que demore en entrenar un asistente virtual. Probablemente este que hicimos para efectos de COVID, ¿cierto? Era la idea de ayudar a la comunidad para que preguntas frecuentes que a veces iban al call center, la gente buscaba o costaba buscar en internet, las pudiera responder en un chatbot lo más simple posible. Ahí hay cuántas intenciones, ahí, no alcanzo a ver, hay 40 intenciones, ¿cierto? Las entidades, por ejemplo, es como, si quiero saber mi saldo, ¿de qué? ¿Tarjeta de crédito, débito, etcétera? ¿Ah? Ahí va la entidad. Ver cómo están en cuarentena Claro, o y las comunas, por ejemplo, las comunas que están en cuarentena, sin cuarentena. Y el diálogo sí es la respuesta correcta a la intención detectada. Yo puedo preguntar de muchas formas, pero siempre la respuesta correcta es una sola, ¿ya? De hecho, Gregory pregunta también, lo que está viendo ahora, cuando ustedes crean su cuenta en IBM Cloud, como lo mostró ahora con cuenta Gmail, tú puedes usar todos los servicios y hacer esta demo sin ningún problema, sin ningún costo, porque tiene un límite de uso. Si te supera el límite de uso, claramente ahí tiene un costo, pero puedes hacer un prototipo, un MVP, sin costo y sin poner tarjeta de crédito, como lo hizo Ale y Dani, ¿cierto? Ya. sí. De hecho, Daniela lo hizo con su correo Duoc. Por Sí, yo lo ejemplo. hice con mi correo Duoc. De hecho, esta cuenta live es con mi correo de Duoc. Exacto. Bueno, pasemos al panel, donde aquí, bueno, la idea es que yo tengo preparado unas preguntas para Dani y Vale, pero también invito a la audiencia, si quieren hacer preguntas, sí, por chat, o entiendo ahí Pregunta uno. si Vanessa también les puede dar el micrófono, también puede ser. Sí. Pero aquí un poco la idea, ¿viste? Tenemos al menos tres sedes, aquí la invitación a que conozcan lo que está. Rodrigo. ¿Qué sería el asistente virtual o el chatbot? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo lo explicarías en fácil, ¿eh? O difícil, ¿no? Se me fue el internet un poquito, me Sí, voy a también repetir. está como, sí, tengo también tengo problemas con mi conexión, tengo varios rojitos. No,
¿Qué es para ti, Dani, un asistente, tu compañero, a tu colega? Bueno, a ver, un asistente virtual para mí es, bueno, muchas cosas, la verdad. La verdad es que tienen tantas funciones o tantas posibilidades que puedes hacer con un asistente virtual que la verdad te puede ayudar para todo. Para mí es más que un compañero de equipo, así que tú puedes ir entrenando, al final tú eres como un maestro para ese asistente virtual, porque él va a aprender de ti y después ya se va a manejar solito. No sé si se entiende la idea. Que después lo va a poder dejar solito y va, bueno, de todas maneras tiene que estar actualizándolo constantemente, pero de todas maneras él trabaja solo al final, no tiene más interacción hombre-máquina, sino que es, por ejemplo, yo creo que me diga o que me clasifique a gente y ya sabe exactamente qué gente va para qué lado, entonces eso para mí es como un compañero que uno le va enseñando, como el compañero de primer año y uno de cuarto año. Claro, pero tú dices que uno le va enseñando, y quizás ahí, para responderle a Jonathan, ¿cuánto tiempo uno demora en enseñarle? ¿Te acuerdas cuánto nos demoramos, por ejemplo, en este de COVID? Más o menos el entrenamiento. Sí, la verdad es que el del COVID salió como un poco rápido, entonces como estaba toda esta información llegando, nos demoramos más o menos un mes en tener como información en general. Un mes. Y después teníamos que ir actualizando conforme a, no sé, porque por ejemplo en Chile se tomaban otras medidas que en otros países, entonces no podíamos poner como las medidas de otros lugares o las soluciones de otros lugares. Entonces teníamos que cl saber clasificar qué información teníamos que ponerle efectivamente al bot de Chile. Entonces, Exacto. en ese tiempo, en esa calidad de tiempo, tuvimos muchos problemas, pero al final hicimos una demo y pudimos también llevarla a cabo junto con la municipalidad. Y eso fue como más o menos el trabajo que tuvimos Sí, que sí. hacer con la demo de Exacto. COVID. Y si son preguntas frecuentes, sin integraciones con sistemas, que son los más complicados, que se preguntara como, o el ejemplo, quiero mis vacaciones, quizás tenga que conectarme con una API, un servicio al sistema de recursos humanos del cliente, eso quizás tenga un poco más tiempo, pero como si tú, son plazos razonables, o sea, son un mes y medio probablemente. Y quizás Jonathan, sí, también te aclara que llega un minuto en que está entrenado, pero si te fijas, esto es permanentemente ejecutándolo en el mundo real, van a aparecer siempre preguntas nuevas, temas nuevos. O los temas también se actualizan, entonces hay que estar siempre pendiente de que esté al día. Entonces, listo producción es un tema siempre en desarrollo, porque probablemente esto se prueba en la calle, ¿cierto? No es como un sistema antiguo cerrado que tú lo ponías en producción y funcionaba, no. Aquí el mismo usuario te va pidiendo cosas que tú quizás no tenías presente, pero probablemente, como viste, se configura bastante simple la herramienta, entonces uno rápidamente puede responder a esas preguntas. ¿Ya? Y mantenerlo Exacto. al día. Exactamente. Entonces, ahí si lo que comenta Dani, que le ve muchos usos, ¿tú ves algo para lo cual no podría ser útil un asistente virtual? Donde diríamos aquí no aplica. ¿Cómo lo ves? Bueno, el chatbot, bueno, los bots o los asistentes virtuales sirven para muchas cosas, ya sea como servicio de mensajería, redes sociales, consultas médicas hoy en día, atención al cliente, bancos, retail, pero para lo que no sirve este chatbot, por ejemplo, los pagos en PayPal, las transferencias bancarias y temas como más relacionados con que no es información que se le está entregando al usuario, no sirve el bot. Cualquier Vale. tipo de que sea pagos en cualquier tipo de retail o banco. Ahora, el principal desafío es entender dónde y cuándo un bot te puede dar solución a un problema. Ya, claro, pero en esta tecnología está diseñada para hacer más sencilla la vida de las personas, para facilitarle, para fomentar la fidelización en este caso, y acercar a las personas a los negocios, para entregarle como una herramienta fácil. Entonces, en este caso, al momento de entrenar estos bots, hay que tener cuidado, porque hay que tomar solamente el foco
que necesita el cliente en este caso, porque si no el usuario se puede ir con una decepción en este caso de la implementación. Pero vale, o sea, decepción, sí. Que quizá fue quizá insuficientemente entrenado probablemente, o como suele ocurrir, hay muchas páginas que hay en la internet que tienen preguntas frecuentes, que si no la actualizas, la verdad, nadie va a ellas a preguntarle. Exacto. Entonces, el bot, claro, tiene que tener también ese mismo sentido o ese mismo esa misma preocupación de mantener esos sistemas, sobre todo hoy día que todo cambia tan rápido, lo más utilizado posible. Y no sé si ahí, Dani, cuando le preguntas a este cliente o a otro que tú me comentaste que vimos más clientes, ese valor de negocio que menciona la Vale, ¿cómo lo miden? ¿Cómo le encuentran si esto me sirve? Porque aparte de parece un juguete, ¿qué sensación tuviste cuando ellos lo estaban usando? Por ejemplo, con mi primer cliente, él lo que necesitaba era saber con respecto a, por ejemplo, a un call center. Entonces quería saber de qué se estaba hablando, ¿ya? Entonces tuvimos que entrenar ese asistente para que detectara palabras clave para darle esa visión al cliente. Por ejemplo, si yo llamaba desde Maipú y le decía al del call center, ¿sabe qué? No estoy teniendo conexión, y hay muchas llamadas de eso, de poca señal, por ejemplo, o mala conexión, y todos estaban llamando de Maipú, entonces mi cliente iba a saber que desde ahí era como que algo está pasando en Maipú que está generando una mala conexión o una mala señal. Entonces, al final, lo que resuelve el asistente en ese caso, por ejemplo, es darle esa información clave al cliente para que pueda satisfacer a sus propios clientes. Yo creo que, al final, el valor que se le da a la información que te entrega el asistente, eso exactamente es lo que busca el cliente al tener un asistente virtual o al tener... Ah, y más encima, todos esos datos teníamos que mostrarlos en un dashboard. Entonces, al final, todo eso o toda esa información se podía ver en tiempo real, y el cliente, nuestro cliente, podía ver qué estaba pasando, dónde estaba pasando y qué equipos, por ejemplo, eran los que tenían el problema. Así se puede solucionar, así como de raíz, si se me entiende, como justamente allá en Maipú está el problema, entonces allá voy a ir. No, o sea, sirve para identificar, puede identificar la causa raíz de los problemas y en base a lo que dice el usuario. Y eso es lo interesante que tiene el bot, porque ahí también, Jonathan pregunta algo súper interesante y relevante, que nos pasa siempre. ¿Cómo sabemos qué entrenar al bot? Claramente, si tú preguntas, pues partimos entrenando el chatbot de COVID, en este caso, eran todos los síntomas, esta preocupación por el contagio, pero sin duda, después apareció el tema de la cuarentena y de las comunas en cuarentena. Entonces, ese tópico no lo pensamos en un principio, ¿te acuerdas? Y lo tuvimos que llevar a la herramienta lo antes posible, porque la verdad, la gracia del bot es que tú no defines un journey map muy claro, porque al final el cliente te va a decir lo que necesita, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, el caso de la municipalidad, obviamente lo entrenamos para COVID, cuarentena, ciertos sitios de salud, pero apareció el pago de patentes, por ejemplo. Entonces la gente naturalmente quería preguntar por patentes, pero le decíamos, mira, el bot no está entrenado para eso. Y puede ser quizás un tópico posterior. Pero como les comenté en el chat, ¿cómo partimos con el usuario? Un proceso de design thinking haciendo prototipos. Partimos chiquito y vamos creciendo en conocimiento. De hecho, el design thinking es básico, porque inclusive ahí uno define la personalidad del bot. Si es un bot serio, es un bot buena onda que responde, por ejemplo, con emoticones que hemos hecho, ¿ya? Sí. Entonces, eso se hace en la conversa con el cliente donde incluimos los usuarios. Y si en este caso particular son usuarios, ¿cierto?, de negocios, de TI, gente de salud, ¿cierto?, gente de marketing. Esa es la gracia que tiene el proceso de entrenamiento, ¿ya? Claudia pregunta también cuánto la demo. Sí, hoy día lo que mostró la Daniela
ese widget viene, Dani, ¿cierto?, en la solución. Mientras use el asistente virtual, va a estar operativo. Creo que la instancia, después de 30 días en actividad, se desactiva, pero tú la puedes crear de nuevo las veces que quieras, así que no hay ningún problema. Sí. De hecho, Gregory pregunta cómo determina las fuentes a usar. Ahí quizás, ahí viene un tema muy relevante, que es el tema de la veracidad de la información. Sí. ¿Cierto? ¿Te acuerdas cuando queríamos ver los links de fuente de información? ¿Qué nos pasaba? Sí, porque habían algunos links que después de cierto rato, como la información del código se iba actualizando diariamente, como que poníamos un link y al otro día ese link ya no funcionaba porque estaban actualizaron esa información, pero para otra parte. Entonces, como que, y el mismo gobierno, ¿no? Al final teníamos que dejarnos llevar por la información que nos entregaba el gobierno, pero ellos mismos estaban actualizando la información, entonces, era muy loco. Ahí uno ve lo importante que es el entrenamiento, y lo importante que es el humano en ese caso, que está entrenando al WhatsApp Assistant, porque tiene que ir actualizando continuamente. Exactamente. De hecho, por ejemplo, aquí, Jonathan, te aprecio que pregunte el tema de la personalidad del bot. Ahí claramente es un design thinking particular donde tiene que haber gente, no de TI, sino gente obviamente de marketing, de comunicaciones, de recursos humanos. Ya me ha tocado estar en sesiones donde están discutiendo, por ejemplo, si este widget, este icono que está abajo, es un hombre, es una mujer, ¿cierto? O es un robot, o es un avatar, o si es hombre o mujer, le ponemos qué color de pelo. Me ha tocado estar discutiendo una hora el color de pelo que tiene que tener el widget, porque también eso genera una visión de la empresa, es una imagen de la empresa. Tal como ustedes, que se identifican el Siri, con una voz femenina particular, también uno va a ver reflejado en este widget la empresa, ¿ya? Sí, dale. Es que, por ejemplo, en el de COVID, cuando nosotros hicimos nuestro asistente de COVID, al principio era serio, como que no queríamos que tuviera como mayor personalidad, no le hicimos mucho chit-chat, que es como se habla sobre esas conversaciones que no tienen nada que ver con el tema de que es el más. Sí, cuando tuvimos que hacerle esa misma demo de COVID a la municipalidad de Providencia, ellos querían que el bot tuviera algo más humanizado. ¿Por qué? Porque había gente, no sé, que iba a preguntar por qué pasaba con mi abuelita, entonces pensaban que el bot le dijera, vaya a verla, o no sé, cualquier cosa, iba a ser un poco duro. Entonces quisieron ellos mismos que el bot tuviera como una personalidad así como, hola, buenos días. Mira, en este momento no tenemos información sobre eso, pero podrías acercarte a tal institución o podrías llamar a este teléfono para recibir más información sobre eso. Entonces ahí era como un poquito más ameno. Pero eso igual se conversa como con el cliente más que nada. Eso, eso quería agregar. De hecho, cuéntale un poco lo que es el chit-chat que lo mencionaste, Dan. Ah, sí, no sé, ¿vale? ¿Tú quieres profesional en los chit-chats? Los chit-chats. Bueno, los chit-chats son todos esos comentarios, bueno, todas las consultas que se le realizan al Watson Assistant que no tienen que ver con el tema que el cliente solicitó. En este caso, nosotros realizamos uno de COVID. Entonces nos preguntaban por permiso de circulación, como decía Rodrigo. Entonces no teníamos, no había respuesta para eso, pero sí lo derivaban a que consultara, por ejemplo, con respecto al COVID. Por ejemplo, también le preguntaban si él tenía pareja o cuándo estaba el cumpleaños, si era feliz donde trabajaba. Esas cosas preguntaban. Entonces este es un paquete que se llama Chita. Y claro, y le daban y tratábamos de ser como la municipalidad quería que fuéramos más cercanos a este usuario. Nosotros le respondíamos igual. Le respondíamos que en este momento no estaba sin pareja o en este momento no estaba buscando, sino que estaba, él solamente proporcionaba información con respecto al COVID. Pero sí, sí le dábamos una respuesta tratando de derivarlo siempre claramente a lo que se relacionaba, al COVID. O, por ejemplo, un teléfono o una página web. También los derivamos a correos o teléfonos. Claro.
De hecho, ahí para también el contrapunto de que menciona Gregory del tema de las fuentes a usar, es muy importante y aquí está el proceso de curaduría. La curaduría es, igual que en un museo, alguien tiene que elegir y definir qué fuentes de información va a ser las que son sujetos a entrenar a este asistente virtual, ¿ya? Uno busca informaciones que son oficiales o que puede ser interna. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un bot en el Duo, ¿cierto? Que me dé, por ejemplo, oye, mi hora de clase, oye, tengo prueba mañana, ¿qué nota me saqué en mate? ¿Viene el profe hoy día? ¿Qué lab tengo? ¿Cuál es la próxima tarea? O Claro. sea, esa se puede hacer hoy día fácilmente, pero tiene que conectarse a un sistema que tenga esa información, que necesariamente el sistema interno del Duo, sin problema, ¿ya? O a una fuente, como mencionaba Dani, ¿vale? De una fuente del gobierno, si fuera del COVID, ¿ya? Buscar la que sea, obviamente, la que esté, la que sea más sencilla de buscar información, la más estable, o a veces cambien las páginas, pero es siempre en desarrollo, ¿ya? Bueno, de hecho nosotros cuando hicimos este chatbot del COVID, tuvimos a una doctora que nos proporcionaba toda esa información. Claro, sí. Y según el día, según lo que ella nos iba indicando, nosotros teníamos que adaptarlo al chatbot. Y así es como damos una información más certera y oficial. Sí, y un buen punto lo que dice Gregory, que si hay una API, mira, probamos algunas APIs que te daban la información de COVID, pero la verdad no eran muy estables. Así que decidimos no ocuparla porque te daba la cantidad de casos por día y todo lo que daría, pero también un punto muy importante que donde también, donde, como mencionaba, donde no usar el chatbot, porque esa información estaba muy bien dibujada en un lindo dashboard, muy bien actualizada en las páginas tradicionales. Entonces, lo que hacíamos es que te enviamos el link a esa página donde estaba la información mucho más sumarizada y más digerible, en vez de ponerla, ¿cierto?, en una cajita chiquitita del COVID, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Es el propósito. Y quizás ahí, ¿vale? Quizás aprendimos hartas cosas también de cuándo no usar o no ocupar. ¿Te acuerdas cuando hablamos con él en las mejores prácticas o lecciones aprendidas, como digamos, de los textos? ¿Te acuerdas, ¿vale? Del largo de los textos. ¿Te acuerdas? Ah, claro. Sí. Hubo un momento en que, claro, nosotros teníamos la información fidedigna de una doctora y ella nos daba un párrafo demasiado largo. Entonces, eso en un chat no está, es un poquito aburrido para el usuario en este caso. Y nosotros lo tuvimos que acortar y tener que sea más amigable con el usuario. Entonces, claro, sí, hay muchos temas que no se pueden realizar, no se pueden hacer como un chatbot de tener unos párrafos demasiado largos. Porque eso es, vamos para una página web, pero no para un chat, que es un diálogo finalmente con la persona. Claro, y lo puedes ver del teléfono también, se veía súper bien porque era Claro, en responsivo. el teléfono era súper. Sí, el teléfono es muy, muy, muy. Demasiado, un texto demasiado largo, entonces no. No se lee. También, cierto, aprendimos que, ¿te acuerdas, Valen? No responder sí y no, sino porque a veces si el chat no entiende, le respondes que sí, puedes equivocar, o le respondes que no, ¿cierto? Entonces, en el tema Claro. también de la información hay que ser cuidadoso en el tipo de respuestas. ¿Algo más que te llame que hayamos aprendido, Vale? Sí, bueno, en la relación con el cliente, él nos daba un contexto de lo que necesitaba y nosotros teníamos que limitarnos a eso y además nosotros también indicarle hasta dónde podía llegar este chatbot. Porque, por ejemplo, como decía Daniela, nos pedían también permiso de circulación y temas que no convocaba al COVID, entonces nosotros teníamos que delimitar ahí. Ah, nosotros, y a todo esto, Watson Assistant tiene todos estos diálogos que nos indican los usuarios, guarda toda esta información, ¿ya? Está en la parte de Analytics y nosotros podíamos ver todas las frases que no entendía el chatbot y poder corregirlos claramente. También indicaba todas aquellas preguntas que no estaban dentro del diálogo. Y claro, nosotros teníamos que poner los límites al cliente y el cliente también nos ponía los límites a nosotros. Entonces, había que tener una buena comunicación y poder sacar toda la información que podíamos para que el cliente quedara conforme. Pero fue Exacto, una súper buena experiencia. es importante que cada instancia del asistente virtual es propia del cliente,
¿cierto? Y nosotros lo que hacemos es justamente, de hecho, al cliente te acuerdas que lo entrenamos para que la pudiera usar y él pudiera solito configurarlo. También enseñamos a reentrenarlo, dónde buscar los entendimientos que no estaban bien y cómo mejorarlo en el tiempo. Entonces, la mejora continua acá también es un tema súper súper importante que hay que tener en cuenta en el proceso de implementación, ciertamente. Súper importante la mejora continua, es súper importante actualizarlo diariamente con la información, porque si no perdería el funcionamiento de nuestro chatbot. Entonces siempre tiene que haber un humano detrás de este chatbot, siempre. Excelente, excelente. Mira, queda un poquito de minuto. No sé si hay más preguntas de los asistentes, ¿ya? Pero si no veo, no veo más preguntas en el. Gracias a los que hicieron interesantes y buenas preguntas. Sí, gracias, chiquillos. Si no hay más preguntas, Sí. quizás podemos cerrar, ¿vale, Dani, con algún mensaje y cómo ustedes. O sea, un mensaje motivador para que obviamente se sumen al CIT, conozcan un poco de IA y quizás puedan partir con los asistentes virtuales. Uy, sí. Totalmente. Sí, mire. Daniela, te doy la palabra para que después siga yo. Muchas gracias. Chiquillos, la van a pasar muy bien en el CIR. Van a aprender muchas cosas, sobre todo porque siempre hay tracks nuevos, siempre hay, por ejemplo, el coordinador CIR siempre va a hacer actividades y cosas. Entonces, si participan, a lo mejor van a tener posibilidades de participar en alguna cosa más grande. Por ejemplo, nosotros participamos en algún momento en alguna hackathon fuera del instituto con el CIR. Y ganamos algunas hackatones con nuestro CIT, entonces igual es una experiencia bastante buena, se aprende harto, se conoce harta gente, harto contacto. Por ejemplo, yo por el CIT conocí a Rodrigo Seguero hace muchos años, hace unos 4 años más o menos. Entonces, la verdad es que es una red bastante amplia y no es solo su CIT, son CIT de todas las sedes. Entonces, la verdad es que la van a pasar muy bien. Eso, que estudien. Sí. Sí, bueno, por mi parte, lo invito a que sigan todo el mundo de la inteligencia artificial porque realmente es muy entretenido. O sea, tú piensas, oh, voy a tener que estudiar, pero ya tengo que estudiar aquí y tengo otras materias, pero es que esto de verdad te como que te abre un mundo en donde quizás no lo van a tocar en Duoc o en alguna otra parte, pero la inteligencia artificial es demasiado entretenida. Entonces, realmente lo invito a que se integren al CIT con la inteligencia artificial, porque no van a perder el tiempo y lo van a tomar quizás como, hasta como, no sé, parte de sus hobbies, porque para nosotras, con Daniela, y bueno, es un grupo que la pasamos demasiado bien, aprendimos demasiado, y nada, pues, están las puertas abiertas, aquí Rodrigo va a ser parte del CIT de inteligencia artificial, así que están las mejores manos. Sí, Nada más que chiquillos. decirle que Aprovecho. aprovechen esta oportunidad. Aprovechen esta Gracias. oportunidad, de verdad. Aprovechen. Bueno, muchas gracias, Daniela Valeria, por tus palabras. Que ojalá se motiven a que conozcan, a que investiguen, ¿cierto? A que nos pregunten, a que pregunten a sus pares, a sus profesores, a sus coordinadores, porque la verdad queremos hacer un tag entretenido, queremos hacer asistentes virtuales, queremos conectarnos con el negocio, con nuestras problemáticas. Y hoy día, como tú decías, la IA está en todas partes y hay que puro, ¿cierto?, conocerla y aprovecharla. Y por cierto, va a servirle más adelante en sus futuros trabajos. Así que hoy día es un skill que se valora, ¿cierto? De ser data scientist y conocer machine learning, deep learning, siempre es un buen, es un plus, ¿cierto?, para tu currículum y ciertamente se valora en el mercado laboral. Así que sin más, para cumplir con la hora. Y en tiempo, así que Vanessa, agradezco la sesión y todo tu apoyo, así que podemos cerrar el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a gracias a todos. todos. Gracias a todos. Muy bien. Que estén bien.